Juraría que la última vez que ocurrió algo así, tenías pelo en la cabeza. No sé qué celebramos. Pero gracias, amor. Estoy cansada y hambrienta. 2 segundos. Me lavo las manos. Tal vez te verías más joven con el cabello cortito. Amanda, ¿crees que me veo mayor? Creo que tienes un cierto margen de mejora. Es todo. Amanda, siempre me has parecido una mujer admirable. Gracias, hombre. Bueno, supongo que sabes que lo último que me gustaría es hacerte daño. Me he enamorado de otra mujer. Y me voy a ir de aquí ahora mismo. Bueno, dentro de un ratito. Quiero decir, en cuanto acabemos de cenar. ¿Has cogido la pasta japonesa del armario o los nidos al huevo del bote de cristal? Los nidos del bote. He hecho mal. Ya decía yo. La pasta japonesa es mucho mejor. ¿Me pasas la sal? Amanda, ¿me has oído? Ah, sí. Lo de que te habías enamorado. Disculpa,
Supongo que te apetece hablar de ella, ¿verdad? ¿Es guapa? Es una preciosidad. ¿Joven? 22 añitos. Bueno, dicho así, puede parecer que es una diferencia excesiva, ¿verdad? ¡Mejor, hombre! Así te durará más tiempo con las tetas en su sitio. ¿La conozco? No. La encontré en internet. ¿Lo ves? La red tiene mala prensa, pero se conoce a gente interesante. ¿Ah, sí? Sí, claro, mira. Hace un momento, mi monitora de Pilates me estaba explicando... Amanda, por favor. No te andes con rodeos, ¿vale? ¿Rodeos? ¿A qué? Supongo que quieres decirme que tienes un amante, ¿verdad? Querido Rebovina, el del amante eras tú. Te ibas a largar para siempre después de cenar. ¿Recuerdas? ¿Me estás echando de casa? Me voy a lavar los dientes, Ernesto. Después me voy a ir a acostar. O sea que si tienes que sacar algo del dormitorio... No. Ya he preparado mi maleta. Vaya. Pues te habrás vuelto loco buscando los slips de Versace, que casualmente hoy han aparecido en el cajón de mis bragas. La asistenta debió tropezarse con ellos. Sí, dígame. Toma, preguntan por ti. Sí. Pero estás loca. ¿Cómo se te ocurre llamarme al fijo? Lo tenía desconectado porque estaba hablando tranquilamente con mi mujer. Claro, mi mujer. Oye, ¿por qué no puedo llamar mi mujer a mi mujer, eh? Oye, nena, por favor, no me marees, ¿vale? No. Hoy no voy a ir, ¿no? Sí, ya sé que te lo prometí, pero... necesito reflexionar.